Comanche indígena de Perú, y vengo a dar el pésame a los compañeros zapatistas, ¿no?, por el asesinato del hermano Galeano, ¿no? Así pues que espero que de todo el mundo salgan voces para defender a los compañeros, a los hermanos zapatistas, que nos han enseñado a todos cómo la opción es construir un mundo nuevo contra este mundo que está en manos de las transnacionales y que está aplastando la naturaleza, la vida y también, por supuesto, con ellos a la humanidad. La douleur y la rage du peuple, en directo, ya pasa. Aquí estamos en la caravana Galeano Vive. Estamos viniendo desde Chile para apoyar tanto a los compañeros y compañeras zapatistas. Del Congreso Nacional Indígena vienen compañeros delegados de comisiones representativas de Michoacán, Santa María Ostula, Comachuén, Uruapan, Urapicho, de Jalisco, de Ayotitlán, del Consejo de Mayores, compañeros también de Tuxpan, Jalisco, del Distrito Federal San Nicolás Totolapan, Santa Cruz Acalpizca y unos comuneros de Milpalta. También nos acompañan compañeros de la península, compañeros de Oaxaca, de la Sipo, de la Chinantla, los compañeros de la tribu Yaqui también están presentes, compañeros también que nos vienen, vienen acompañando acá al evento homenaje al compañero Galeano del Estado de México, San Pedro Tlanisco, San Francisco Xochicuautla, San Pedro Atlapulco, y bueno, faltan varios pues que no me acuerdo ahorita. Por el asesinato de un compañero, por la destrucción de instalaciones de infraestructura fundamental para la autonomía
porque percibo que están iniciando una nueva ofensiva los paramilitares para ir más lejos en la, no solo la obstrucción, sino la destrucción de la autonomía y la lucha zapatista. Creo que es muy importante cerrar filas con ellos, tanto para protestar por el asesinato, los heridos, las destrucciones y las ofensivas que están dentro del esquema, digamos, de la estrategia contrarrevolucionaria de los gobiernos o del gobierno federal con el estatal, pero también para solidarizarnos con los compas, que sepan que no están solos, como se dice, no es solamente una consigna, sino es realmente hay gente de todo el mundo aquí, estamos con ellos y además cuando los tocan a ellos nos estamos moviendo en muchos lugares y esto repercute de tal manera que eso representa también un elemento fundamental para la defensa de este proceso, que es un proceso único. Yo no conozco ningún otro, creo que los ojos del mundo, de la gente que quiere avanzar y cambiar el capitalismo están puestos en esas experiencias y creo que hay que defenderlo por eso, a ellos personalmente, al proceso político y a la enseñanza, el ejemplo que nos están dando a todo el mundo.